Ah, bueno, no salió, oye. Hello. Good evening. Good evening. Hi, Melanie. Hi, how are you? I'm doing good. Welcome. Thank you. We're going to start in a moment. Ya dentro de un par de minutos comenzamos. Okay. Also, you're driving. No, it's my father. Ah, your father. So you're going home. Yes. De camino a casa. Ah, okay. Yes, I go to Your house. Okay. You're going home. Okay. Ready. Yes, I'm ready. Excellent. Como se dice en inglés, that's the spirit. We're about to start, ya casi comenzamos, okay. Good evening, everybody. Good evening, Jorge, Juan, Ana, Deborah, Javier, Carlos, Carlos, Ana, Yandet, Eric, Jessica, also Jorge Solórzano from our team, David Rodriguez. Welcome. Okay, recuerden, aquí le hace un Flores. La señorita Sánchez hace recordatorio que su nombre según Dewey. Por favor. Cámaras así encendidas. Así está el mío. Ok, muy bien. Cámaras encendidas y bien peinadito. Ok, eso es. Es extra, ok. So we're gonna start now. Esperamos muchos más, pero quizás le comenzamos ya. Pues, una horita se va volando. Time flies so fast. Sí, sí. Cuando venimos a ver, hay que tomar la asistencia. ¿Okay? In the time so fast. The time runs so fast. Okay, my friend, so let's start. I'm going to share my screen to start the class, and today we're gonna have some generalities. Okay. Y aquí estamos, okay? Me avisan si ven mi, if you see my screen. ¿Y ven mi pantalla? ¿Me confirman con una reacción, por favor? Se puede ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Deben sus reacciones, por favor, comprobemos si pueden enviar reacciones. Ahí un dedito arriba, por favor. Eso, excelente. Muy bien. Ok. Hola, buenas noches. Hey, buenas noches. Good evening, my friends. Ok, welcome. Welcome to your class. Excellent. Great. Oh, sorry about that. Me voy a tomar un par de minutos. Okay, my friend, so let's start. Okay, muy buenas noches. Vamos a, let me see, Juan de Jesús, raise his hands. What happened, Juan? What happened? Ah, solo es tu reacción. Hello. 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 Dime, dime.
Y te escuchamos, Juan. We are listening. Y lo vemos cabalito también. Hola, hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Y sí, sí. Correcto. Sí se le escucha. Oh, okay, okay. Welcome. Welcome to your class. Welcome. Good evening. Good evening. Okay, let me start. Let me start with the class, please. Just pay attention. Okay, aquí vamos a... Bueno, pues, como es obligación, okay, it's mandatory. I'm gonna start by introducing myself. Okay, aquí ven, pues, mi nombre, yo soy el facilitador. Van a tener ustedes, por favor, me cierran sus micrófonos. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, este señor que ven ahí, ese soy yo, ¿verdad? My name is Víctor Hugo Martínez. I'm an English teacher. Y pues un poco de mi formación académica, dice didáctica y planificación en cursos desde básico hasta avanzado. ¿Okay? Actualmente estoy laborando como catedrático en la Universidad Pedagógica del Salvador. También he estado trabajando con la Academia de Idiomas de la misma universidad. Y pues soy facilitador del idioma inglés desde el 2006. Valga la redundancia, pues tengo ahí una licenciatura en para la enseñanza del idioma inglés. Y pues muy contento de tenerlos acá y de poder compartir con ustedes un poco de pues lo que yo sé, con mucho gusto, con mucha gana. Y pues acá motivarles a aprender tan bonito idioma, ya que pues este idioma es muy útil para el trabajo. Pues ahí, ¿verdad? En el trabajo ya se nos solicita que tengamos un cierto nivel de inglés, aparte de otras necesidades que puedan surgir, otras expectativas. Y pues comenzando aquí esto con mucha gana, pues, ¿verdad? Y voluntad. Vamos a explicar algunas cosas y me va a permitir hablar un poquito de español, o no sé si ustedes solo quieren full English, ¿verdad? Pero hay cositas que tenemos que dejar claras desde este momento. Y es una cuestión que tenemos por acá. Oh, bueno, ¿qué vamos a hablar de acá? Aquí pues solamente he escrito lo que es el WhatsApp Group. En el WhatsApp Group lo vamos a hacer bastante uso del WhatsApp Group, porque ahí nos vamos a apoyar para enviarle imágenes, enviarle audios, y ustedes puedan interactuar entre sí en los breakout rooms, que vamos a trabajar individualmente, en grupo, ¿verdad? Entonces, cuando creemos los grupos aquí en Zoom, ustedes se van con la imagen, ya sea de la actividad que estemos desarrollando, ya sea una conversación o una actividad la cual ustedes tengan que solventar. Al igual, si es una conversación, yo le envío el audio para que usted tenga retroalimentación y practique su conversación. Así que el WhatsApp Group es muy importante. ¿Okay? Me imagino que ya todos ya se enrolaron en WhatsApp Group. Abrieron el link y se unieron. ¿Sí? ¿Todos? Todavía no. No, pero en las credenciales que me enviaron, ahí está el link. Pero si no lo tiene, yo ahorita se los comparto en el chat. ¿Ok? Bueno, sí, porque yo no tengo, teacher. En este momento se los comparto. Y
No podemos hacerlo. Ahorita se los comparto, ¿ok? Y este lo vamos a abrir en el chat. Ahí se los mando el chat. Ok, aquí me confirman unos que ya lo tienen. Pero los que no, ahí va el link. Abran su chat. ¿Ya les cayó? Espero que sí. ¿No se escucha? ¿Ustedes me escuchan? Ya, teacher. Ok, muy bien. Ya, ya, sí. ¿Ya les cayó el... Yo sí escucho. Muy bien. Ya estuvo. Excelente. Vaya, ahí está el link del chat. Y regresamos a la presentación. Okay. Eso es conforme al WhatsApp. Estos son detallitos que tenemos que afinar. Vamos a otra cosa. So we're going to talk about tasks and evaluations. Miren, parece ser que conforme va avanzando el tiempo, a veces vamos dejando como que las tareas, me voy a hacer otro rato, o no me queda, pero tenemos que hacer como un doble esfuerzo, porque yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, tienen sus empleos, tienen sus trabajos, tienen sus mil ocupaciones, pero pues ustedes ya se metieron a esto y pues hay que salir adelante. Entonces, tienen que trabajar esa plataforma. Y tienen que trabajar con esas tareas. Tienen también que realizar esas evaluaciones. Y tienen que alcanzar un 80% de avance o de puntaje para completar el curso satisfactoriamente. Por eso usted, desde ahora en adelante, usted tiene que trabajar esos ejercicios para que no se le vaya a acumular. ¿Okay? Así que a trabajar eso, ¿verdad? Con ganas, y si hay dudas, pues ustedes libremente pueden preguntar. Pueden preguntar, consultarme ahí al WhatsApp group. Pues yo también soy una persona ocupada, pero puedo dedicar un momento para poder ayudarle. Si en caso no conteste en el momento, es porque me encuentro en alguna tarea. Ya pues que mi quehacer es siempre estar enseñando. Muy bien. Dice acá que las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase. Yo sé, pues, terminamos a las 10, pero sé que está el tiempo de mañana. Puede adelantar contenido, excelentemente. Si usted adelanta, pues, se libera de esa responsabilidad. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Me cierran los micrófonos, por favor. Escucho una moto ahí. Okay. Teacher, buenas noches. ¿Por qué no lo cierra mejor usted ahí? Permítame, voy a ver. Por favor. Bueno, cómo no. Déjeme ver. No.
Bueno, continuamos. El material de apoyo será compartido a criterio de su facilitador en formato digital. Ok, va a haber extra material que yo a mi criterio voy a poder compartir con ustedes en WhatsApp. Ahí sí puedo compartir material de terceros. Ok, o sea, un tutorial, ejercicios de gramática, de pronunciación, etc. Teacher. Hola. Teacher, una pregunta. Las tareas que están enviando, esas las que hay que llenar, están en el correo. Están en la plataforma. Ahí hay una plataforma. Sí. Sí. Ah, okay. O sea, donde le enviaron el link para abrir, para unirse a a las clases. Ahí está el link para WhatsApp. Ahí está el link de la plataforma de aprendizaje. Entonces, cuando usted entra a la plataforma de aprendizaje, ahí comienza con actividad 1, 2, 3 y así. Ahí está también los exámenes. Ah, ok. Muy bien. Gracias, teacher. Excelente, gracias por su pregunta. Vamos a continuar. Miren, yo creo que Flor ya les envió una imagen ahí sobre lo que son las tareas de evaluaciones y cómo está como el cronograma de cómo es que vamos a tener el avance de del módulo. Y aquí dice que en la semana 1 vamos a tener la sección 1 y sección 2. En la sección 2, en la semana 2 vamos a tener la sección 3 y hay un examen. Y hay un examen ahí. Y pues hay que realizar. Bueno, vamos a la sección 4 en la semana 3 y la semana 4, sección 5 y final exam. Debe estar completo. ¿Ok? Ya vamos a hablar sobre las fechas porque este curso es un tanto especial con las fechas. Muy bien, continuamos. No hay problema con eso, ¿verdad? ¿Dudas? Okay. Yo tengo una duda. Dígame. ¿La duración del curso sería un mes? La duración del curso es de un mes. Son 16 sesiones. Y pues generalmente dura 4 semanas. Pero este curso es un tanto especial porque hemos comenzado miércoles. Vamos a salir de vacaciones el viernes y nos incorporamos hasta el 10 de abril. Lo especial del curso es que nosotros vamos a trabajar los viernes. Porque debido a la irregular, a lo especial de las fechas con las que hemos comenzado, como una programación especial para cubrirle a usted las 16 sesiones, nosotros vamos a terminar el miércoles 26, si mal no me recuerdo, el miércoles 26 de abril. Pero vamos a tener clases nosotros los viernes, o sea que nuestro curso es un tanto especial. Exactamente. Terminamos el 26 de abril y ese día es miércoles. Sí, ¿hay otra duda por ahí? Buenas noches, teacher. Dígame. Yo quería acerca de las tareas de evaluaciones físicas, no, como he tenido problemas para conectarme, ¿verdad? Pero sí. Lo estoy haciendo ahorita por el celular, no sé si habría problema, ¿verdad? No, no, de ninguna manera. De okay. manera, la y cosa es que con respecto, siga. Con respecto a las tareas, entonces, ¿se nos va a dejar cada cuánto las evaluaciones o tareas que no? No, ya está programado, eso ya hay un calendario. En el grupo de WhatsApp, Flor ya nos compartió las fechas de entrega.
Ya eso ya está programado. Hay una imagen ahí que se les ha enviado, donde dice semana 1 debe de cubrir tal. En la plataforma es digital, ¿verdad? Eso no se les va a enviar. Eso ya está el link donde usted lo abre y entra a la plataforma. Eso ya está enviado. Ok, muchas gracias. Bueno. Ok. Sí. Allí en el WhatsApp. Aquí lo estoy viendo ya. Ah, muy bien, ahí dice avance mínimo. Leiva, compañero Leiva nos reenvió. Mire, avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje. Semana 1, uh-huh. Completar sección 1 y 2. Lo mismo que les acabo de repetir, ¿verdad? Semana 2, completar sección 3 y el midterm, el examen de medio curso. Semana 3, completar sección 4 y el 50% de la sección 5. Y en la semana 4, completar la sección 5 y el final examen. Ese es el avance, así se debe de avanzar en la plataforma. Pues ahí hay suficiente trabajo para que usted repase y avance pues en su aprendizaje. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a continuar. Ok, vamos a las normas de convivencia. Dice botón, silencio, lista de asistencia. Disculpe, profesor. Hola, dígame. Sí, aquí este link que estoy viendo ahorita es para entrar a la plataforma. Ya lo abrió, disculpe. No. Bueno, permítame, vamos a ver, porque yo, es un link, es el link que envía el chat. Ah, no, el link que envía el chat es para los compañeros que no se habían agregado, no se habían unido al WhatsApp group. Permítame. Ese es para los, porque algunos compañeros no se han unido o no se habían unido al WhatsApp group. Sí. ¿Sí? A usted le enviaron un correo. En ese correo van sus credenciales para unirse a las sesiones, para unirse al WhatsApp group. Ahí está también el link para que usted pueda accesar a la plataforma de aprendizaje. Entonces, en ese correo, ahí está el link. Okay, bueno. Seguimos acá, dice botón silencio, lista de asistencia. Le vamos a pasar asistencia, el nombre completo. En sus correos está, les enviaron correo, ¿verdad? A su correo personal. Ahí están todos los enlaces. Cámara encendida. Sí, ahí está todo. Igual, sí, en el correo. Igual a WhatsApp todo. Enviaron todo. Ah, muy bien. Ok, entonces dice acá. Cámara encendida, participación activa, uso de chats. O sea, nosotros vamos a actuar mucho, interactuar mucho en los chats. Levantar la mano siempre, ¿verdad? Mantener el respeto. Y siempre mantener respeto, ¿ok? Así que recuerden, es un idioma nuevo, tenemos diferentes opiniones y pues debemos de respetar las opiniones de cada quien. Otra cosa, estamos aprendiendo un idioma nuevo y pues se vale equivocarse, ¿verdad? Se vale, ¿no? Por eso es que estamos aprendiendo. Por eso nos hemos metido a aprender un idioma, porque queremos saber, queremos conocer y queremos que nuestro inglés se escuche bonito.
y comprender, y así que nos comprendan también nosotros. Así que acá, pues, todos nos vamos a ayudar. Es un grupo grande y, pues, entre todos, a echarnos la mano, ¿verdad? Con eso de la pronunciación, con eso de comprender los temas gramaticales, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna pregunta por el momento? Yo ahí le estoy levantando la mano, teacher. Una por pregunta. Favor, dígame. ¿Las clases de los viernes siempre van a ser en el mismo horario? Correcto. Así es. Muy buena pregunta. Las clases de ustedes son de 9 a 10 de la noche. Todas las clases. Vamos a continuar. Bueno, aquí es ya algo de lo que nos están diciendo. Yo creo una suerte. Consulta sería. Sí, por se, favor. Se escucha bastante interferencia. Sí, hay algunos micrófonos. Yo he tratado de cerrar, pero no sé, se vuelven a abrir, o no sé. Mucho usted corta la comunicación. ¿Sí? Ah, bueno, esa ya es cuestión del internet. Pero yo sí escucho un ruidito ahí, como que son alienígenas, como que están viendo televisión. Melanie creo que. ¿Se escucha? Ahora ya no. Muy bien, ahora ya me escucho. Sí, fuerte y claro. Ok, muy bien, gracias. Teacher. Hola, dígame. Hola, teacher. Hola. Perdón, no sé si le cae no sé cómo funciona esta plataforma de Zoom, pero ¿le cae notificación cuando levantan la mano? Fíjese que cuando estoy compartiendo, no. Cuando estoy compartiendo mi pantalla, no, tengo que tener abierta la lista aquí de la cámara, entonces ahí se ve cuando levantan la mano. Pero cuando estoy leyendo las láminas, tengo que minimizarla. Y ahí es cuando no la veo. Entiendo. Que fuese chévere que pudiera ver las manos. Tengo que correrla. Ajá, la plataforma funciona. Esta de Zoom tiene cosas que todavía mejorar. Porque para evitar interrupciones, que mientras esté explicando, se escuchen voces o personas que quieran opinar y que opinen quizás dos personas en simultáneo, para todo eso quizás hubiese sido bastante chévere, como si pudiera, si le cayeran las notificaciones, bueno, o si pudiera abrir la conferencia de otro dispositivo a la par, como de un teléfono celular, tal vez. Sí, así he estado, quizás trabajando. Podría funcionar, ¿verdad? Sí, con otro dispositivo, sí. Ya me cargó, de hecho, ya me recordó, porque lo andaba un poquito bajo. Ahorita yo lo abro. Pero lo que sucede a veces es que me crea conflicto a veces. O si no, lo mejor que podemos hacer es explotar el grupo de WhatsApp y ahí lo... Ah, ya compartieron los enlaces de la plataforma. Javi ya lo compartió. Muy bien. Entonces ya tengo abierto gracias, mi WhatsApp. Solo ese era mi aporte. No, excelente. Gracias. Aquí ya tengo mi WhatsApp group. Por si no veo las manitas, me pueden también ahí, ¿verdad? Mandar mi reacción ahí con un dedito arriba y ya. Ok, vamos con Carlos Luis. Dígame, Carlos. Yo ya revisé la plataforma y me parecía algo raro ver que dice que el inicio del curso fue el 23 de marzo. En la plataforma. Así me decía, incluso a Flor, creo que se llama. Sí, sí, ella es nuestra asistente. Ella es nuestra asistente. Ajá,
le envié ese, le consulté, ¿hay algún problema con que él diga en la plataforma que el curso inició el 23? Solo me puso, ok, pero no me contestó. Lo que sucede, le voy a decir, nuestras asistentes están atendiendo un montón de grupos, porque cuando inician los grupos es bastante trabajo y bastante asistencia. Hagamos una cosa, dejémosle la observación aquí a nuestra asistente, y yo también le puedo recalcar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un grupo de asistencia también para nosotros los teachers ahí, y pues también gestionamos esas cosas, ¿verdad? Que se dan. A veces son cuestiones de dedo, cosas así que se dan, ¿verdad? Entonces, no, siempre hagan las observaciones. Si solo le dicen ok, pues ya le van a atender, ¿verdad? Posiblemente están ocupados. Muy bien. Continuamos. Dice inicio de clase 29. Bueno, cámara encendida. Todo esto ya lo hablamos, pero pues estamos recalentando. La duración son 60 minutos. Trabajar ejercicio en plataforma de clase y obtenga su diploma. So let's continue with this. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Sí. ¿Con quién tenemos solamente, el gusto? Bueno, tengo una duda. Ah, Jessica, dígame, le saluda. Jessica, hola, Jessica. Sí, gracias. Gracias. Yo tengo una duda con respecto a la duración del módulo. Cuando termine el mes, nosotros, bueno, llegamos hasta ahí, pero no sé si empezaríamos un nuevo módulo o hasta ahí sería todo. Ahorita le explico. Bueno, primero es obtener, alcanzar el 80% de asistencia y de complementación de la plataforma, pues que se le pide que sea al 100%. Bueno, para explicarle con más detalle, usted debe de enlazarse a la sesión desde las 9 hasta las 10 y esos minutos van contando porque eso se va sumando, ¿verdad? Y eso alcanza un porcentaje. ¿Ok? Cuando ya usted, pues, cuando ya pasó el curso con su 80% y todo eso, nuestra academia le envía a usted un formulario para que usted lo llene de nuevo y ya pues se inscriba al siguiente módulo. El módulo no comienza inmediatamente, ¿verdad? Ya que debe de haber como pues hay trámites que hacen con el SAPOR y entonces lleva una semana programarle la apertura del siguiente módulo, pero no pasa de 2 semanas. Así que los cursos sí son continuos, pero hay un breve ahí, digamos, de lapso de una semana para la cuestión de la, para trabajar la cuestión de la documentación. Entonces, informar el grupo, asignarle a su facilitador, que usted esté debidamente enrolado, que tenga ya todas sus credenciales. Entonces, sí hay un seguimiento. Hay un seguimiento, ¿verdad? Los cursos van avanzando. Sí. Como experiencia personal, yo ya tomé un curso con inglés corporativo. Correcto. Lo finalicé por febrero y hice la gestión para tomar esta clase de inglés y bueno, pues casi ha pasado un mes como experiencia personal para la compañera. Bueno, ahí pues será el personal, ¿verdad? De nuestra academia ahí que pues estarán muy saturados, la verdad no sé yo. Los cursos que he desarrollado. No, incluso, ¿verdad? Teacher, sí. Disculpe. Sí. Incluso, bien. Disculpe, fíjese de que yo tengo entendido que yo iba a iniciar clases allá por mediados de abril, sí.
porque con mi empresa se llama Henkler en El Salvador Textiles, pero yo ya había hecho la gestión, me imagino que por eso fue que estoy en este grupo. No tengo ningún inconveniente, correcto, incluso yo quiero comenzar lo más rápido posible, me correcto, gusta el inglés y... Muy bien, bueno, bueno, esperemos que se agilicen las cosas, ¿verdad? Ya, por mi experiencia, he dado seguimiento a unos grupos y pues no hemos tardado como 2 semanas, ¿verdad? Esperemos que se agilicen las cosas. Eso quiere decir que hay bastante trabajo, hay bastante participante, ¿verdad? Hay bastante alumno. Y pues esperemos que en nuestro caso no vaya a ser así, ¿verdad? De esperar tanto tiempo porque uno se enfría, ¿verdad? No comienza con entusiasmo, ¿no? Y a esperar más de 2 semanas, como que, ¿verdad? Ya. Y es bastante tiempo. Pero pues esperemos, como le repito, que no sea así. Bueno, chicos, si no hay más dudas, vamos a calentarnos un poquito con esto del inglés, ¿verdad? Ya mucho, too much Spanish. Y van a decir, no, el profesor de español puede hablar, ¿verdad? Entonces, esa no es la cosa, ¿verdad? Hay que hablar un poco de watch and wear, como dicen, ¿no? Así que, let's speak a little bit English. How are you with the alphabet? Vamos a comenzar con algo básico. Hey. ¿Estamos ahí? ABC. Miren. ¿Alguien se quiere ahí inaugurarnos la clase? ¿Ok? Lo digo, dicho. Please. Estoy. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excelente. Tal vez un poquito más pausadito, ¿va? Para como uno está en salón de clase. Bueno, esto es nuestro salón de clase, ¿verdad? Salón de clase virtual. Entonces decimos A, B, C, D, E, F, G, H. Cuando usted deletrea, la otra persona debe tener el chance como de ir anotando, ¿verdad? Ir anotando lo que se le está deletreando. Y tan importante es el alfabeto de que inclusive personas de ya habla inglesa le piden que deletree el nombre de la calle. Le piden que deletree su apellido porque es un apellido desconocido para ellos. Entonces, nunca se deja de usar el alfabeto. All right? Entonces, listen to my beautiful voice. Yes? Ok, pero muchas gracias. Ya veo que ya se lo puede, ¿verdad? Nomás un par de tips ahí. Así que, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y ahí está, ¿ok? Muy bien, pero me he saltado algo que es bien importante y ya hablamos. Yo ya hablé de mi persona, ¿verdad? ¿Quién soy? Nombre. Mi edad, ¿verdad? No, la edad, ¿verdad? Todavía, ok. Well, my name is Victor Martinez. I'm an English teacher. I love teaching English. I'm a family man. I have 2 daughters. And, well, I'm the chef of the family. I like to exercise. Sometimes I go to the gym. I have a lot of friends. Also, I know a lot of people from the classrooms, and then I make new friends. And it's a pleasure for me to be here with you and share the little I know. Okay. Y en cuanto
mis expectativas con ustedes es motivarlos. Yo sé que ya están motivados con lo del idioma inglés, ¿verdad? Y cada quien tendrá sus motivaciones, sus expectativas, pero pues en este momento me gustaría pues que nos presentemos, ¿verdad? Por supuesto, si alguien no quiere hacer inglés, perfecto. Y si lo va a hacer en español, también. Así que voy a dejar de compartir y nos vamos a ir aquí a la clasecita. Y donde estamos todos bien guapos, ¿verdad? Y en la cámara. Y pues aquí ya tiene la mano levantada Carlos. Carlos, quizás va a comenzar. Nos presentamos frente al grupo. Sí, Quintanilla Aguilar Carlos. Puede comenzar. Sí, sí, me disculpo por la cámara. Y sin miedo a equivocarme. Hello, everyone. My name is Carlos. I am 26 years old. I am. I have one son. I live at Cajutla. I work up in HBI El Salvador Textiles. No sé qué más, pero excelente. Do you play soccer? No. I'm studying right now. Okay, good. Excelente, Carlos. Muy bien hecho. Bien. Well done. Well done. We understand. Excellent. Gracias, gracias. Okay, next. Buenas noches a todos. Sí, sí, ¿me sí. escuchan? Sí. Sí. Bueno, my name is Ana Isela Yanes. I live in San Miguel. I have years old 31. My work is a lawyer. Y pues mis expectativas pues son aprender un poco más sobre este idioma y saber desenvolverme más, ¿verdad? Y sobre las presentaciones y pues mantener una comunicación fluida pues al finalizar pues este módulo y los que siguen, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo le gusta que le llamen? Pueden llamarme Ana o Isela. O Ana Isela. O Ana Isela, correcto. Excelente. Muchas gracias. Great. Okay, next. Mire que nos quedan 20 minutos, apurémonos. Good night. My name is Joao Vialta. I have 48 years old. I'm married. ¿Así es casado? Married. Married. I have two boys. Two boys. Yeah. Excellent. My job is emprendedor. Okay. Excelente, Joao. Thank you. Thank you. Great. Okay, next. We have, okay, vamos a darle orden ya a esto. Okay, we have Fátima, then Melanie, and then Melanie, okay? ¿Puedo presentarme, teacher? Va a ir después de Melanie, ¿ok? Ah, ok, ok. Primero va Fátima, luego Melanie, luego va usted, que ya no vi la manita, ok, muy bien. Continuamos. Hello, my name is Fátima Amy Peña Vázquez. I am 22 years old, and I am studying in university. And I want to speak in English. Okay, thank you, Fatima. Hello, guys. My name is Austin Ponce. I am 24 years old. I like soccer. I studied university.
Y solamente. Ah, you are at the university. Okay. Continuamos con Melanie. Thank you. Thanks. Okay, my name is Jessica Melanie Serrano Ramirez. I have a 40 years old, and my best hobby is soccer football, and they read the Bible too, and they read other books. So you, and you're then I go to the church in the Lourdes Colón. I live in Quetzaltepeque, and my color favorites are three. It's purple, light blue, and then the pink. And pink. In this class, I need learning more English, because it's my best form for teach the other people. Okay, good. Okay. Okay, thank you, Melanie. Okay, vamos con Mario Villeda, y luego vamos con José Leiva. Hello. Hello. Good evening. My name is José Mario Villeda. I live in Santa Ana. I like you. Sorry. Okay, thank you, Mario. Very kind of you. Vamos con José. Hi everyone. Hi everyone. Hello. It's José Leiva. And I am 30 years old. And I live in San Salvador. And I am very interested in learning English. Okay, Jose, thank you. Thank you. Okay, Deborah. Vamos con Deborah Esmeralda. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí. Ah, vaya. Yeah. Buenas noches. Mi nombre es Deborah Suazo y tengo 22 años. Vivo en Lourdes. Soy estudiante en la universidad. Y pues mi color favorito es el azul. Thank you, Deborah. Okay, ya no veo más manitas levantadas, así que vamos a pedirle a Jorge Mauricio. Sí. Okay. Un hola ahí para todos. Hello, everybody. Nice to meet you. Okay. My name is Jorge Mauricio Gutierrez Alfaro. I'm a student for Bellshore in music at University Costa Rica. I like to brown color favorite, and that's it. Okay, thank you, Jorge. We have a musician here. Yeah. Excellent. Juan Carlos López. Hola, buenas noches. Yo lo voy a hacer en mi lengua materna. Excelente. Mi nombre es Juan Carlos López Linares. Soy santaneco y vivo en Santa Ana.
trabajo para el Libre de Hacienda y tengo 41 años, estoy casado y pues quiero aprender, ¿verdad? Quiero conocer y poderme desenvolver con este idioma. Bien, Carlos, está en el lugar correcto y con las personas correctas también, ¿verdad? Estamos por formar un grupo, un equipo de aprendizaje, todos juntos. Ok, vamos con David. David Alejandro. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Ahora, bueno, lo voy a hacer en español. Buenas noches, mi nombre es David Alejandro, soy de San Salvador, estudio en la universidad y tengo 19 años y solo eso. Bueno, mi color favorito es blanco, negro y eso. Ok, David, thank you. Erika Vanessa ya nos habló. No. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Erika Vanessa, tengo 27 años, estudio Administración de Empresas en la Universidad de El Salvador, soy de San Salvador, y quiero aprender bastante el inglés y no quedarme en la luna cuando escucho que están hablando. Excelente, pues comienza. Muy bien, thank you, Erika. Javier Armando, ya nos... No, todavía no. Muy bien, Javier, lo esperamos. Bueno, ya todo en español, ¿verdad? Ya que en inglés no puedo absolutamente nada, no, pero la idea es aprender. No se preocupe. Bueno. Soy de Santa Ana actualmente y con toda la disposición para aprender en este curso. Excelente, excelente. Muy importante la disposición. Tenemos bastante santanecos aquí, ¿no? Excelente. Jessica ya se nos presentó. Jessica Romero. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Elizabeth Romero González. Tengo 38 años de edad. Vivo en San Salvador y pues mi objetivo es aprender bastante el inglés. Y un gusto. Excelente. El gusto es nuestro. Gracias, Jessica. Wow, creo que estuvo Débora Hernán Ariel. Buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí, lo escuchamos bien claro. My name is Hernán Ariel. Tengo 27 años. Soy de San Salvador. Estudio y trabajo. Y mi objetivo es aprender, así como veo que los primeros hablaron muy bien el inglés. Pues mi idea es empezar como ellos y lograr mucho más como el teacher. Y pues echarle ganas, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Hernán. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos con la manita levantada a Eliseo y luego Carlos Francisco. Vamos, Eliseo. Good evening para todos. My name is Daniel Hernández. I'm from East, San Salvador, Apopa. My favorite color is blue. Y un saludo a todos. Estoy aquí pues para aprender pues, un poco del inglés. Es un gusto pues conocerlos a todos. Muchas gracias. Carlos Francisco. Hello everyone. Good evening. My name is Carlos Escoto. I'm from El Salvador. I live in San Salvador. I'm 35 years old, and I'm a system engineer.
and I would like to learn more about English. Hey, Carlos, you already speak English. Va a ser muy, 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 muy buena su participación con los demás compañeros. Ya lo vimos. Excelente, Carlos. Ok, veamos. Joao, Débora, Erena, Andrea. Andrea Recinos. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Recinos y me da pena hablar en público. No, pero aquí apenas se ve la cámara. No tenga pena. Solo somos nosotros, como 30 nomás. Vamos, Andrea. Bienvenida. Y pues. Un gusto. No. Bien ahorita. Sí, le escuchamos. Sí, eso es todo. Bueno, gracias. Tengo por acá a Diego Rodrigo. Hi, good night for everyone. My name is Diego Mendoza. I'm 23 years old. I'm actually studying marketing in the Universidad Don Bosco. And I work as a sales representative for an English academy, and that's all. You gotta be working as a teacher too. Good English, Diego. Thanks. Y se aprendió bien sus lecciones, Diego. Look. Good English, Diego. Excellent. Thank you. Okay. Let me see two participants. Okay, we have Carlos Francisco y luego tengo a Juan de Jesús. Después Carlos Francisco y me dejó a Juan de Jesús. No, en mi caso ya pasé. Sorry. Perdona. Okay, vamos, Juan. Abre el micrófono, Juan. No te escuchamos. Ya se fue Juan. Ah, no, ya está ahí. Hi. Hello. My name is... Hello. Hi, my name is Juan. I live in San Salvador, Ayutepeque. Mis expectativas es pasar de libros a poder conversar de tú a tú con una persona que hable el inglés. Y ir creciendo en lengua inglesa poco a poco y aprender mucho. Excelente, excelente. Gracias. A mí me parece que Eric Javier no nos ha hablado, ni Austin, y tampoco Edgardo. Javier ya estuvo. Javier ya estuvo. Ya estuvo, yo también, teacher. Ya estuvo Austin. Sí, ya. Fue cuando me trabé, cuando dije allá está. Perdón. Entonces, es que se mueven los cuadritos. Bueno, tengo tres participantes aquí más. Tengo a Edgardo y a Eric Javier. Hello. Hello. Vamos, Edgardo. Hello, good night. My name is Edgardo Beltrán. I live in Ilopango. I work in University of Don Bosco. Okay. Thank you. Vamos con Eric Javier. Hello. Good evening. My name is Eric Ventura. Nice to be here. Un gusto estar aquí. Estoy dispuesto a aprender. Sé que vamos a hacer un muy buen equipo y buenas vibras para todos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Bueno, ahorita viene la cuestión de que... Hola. No, muchas gracias, Eric. No, solamente comentaba
porque no veo todas las cámaras, entonces quisiera saber si alguien más falta. ¿Alguien más falta? Porque las cámaras que tengo enfrente de mí, y a todos. Ya estuvo Juan, Jorge, Carlos. Bueno, y se nos fue la hora, miren. Introductions. Bueno, ya para seguir desarrollando el tema, ya no nos alcanza, ¿no? Mañana vamos a comenzar ya nuestras lecciones de lleno. Y vamos a pasar a, por aquí hay un mensajito, vamos a leer. Good job. Oh, que dice good job. Ok, my friends. Well, si hay algún comentario más, háganmelo saber. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues pasamos a pasar. Una pregunta, teacher. Sí, dígame. Yo de casualidad, digamos, puedo ver, bueno, todo, no sé, la verdad, cada quien, puedo ver la tarea y la puedo enviar. O sea, dependiendo a cómo, no. Sí, lo que es, con la plataforma es que ya queda como autoguardado. Ah. Ya queda en autoguardado. O sea, usted desarrolla sus actividades y ya y automáticamente eso se va guardando. Sí. Se guarda. Igualmente, nuestra asistente ahí le va a dar más indicaciones porque creo que tiene que descargar algún documento. No sé si documento, no sé, ella va a dar indicaciones para que usted trabaje en la plataforma y de qué manera es que van a trabajar, no sé qué más cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si deben de imprimir algunos documentos, algo por ahí. Entonces, ahí nuestro asistente le va a ayudar en esa cuestión, ¿verdad? Por el momento, pues. Eso sería. Vamos a ir, no, Oh, pero falta pasarle las, clear. la asistencia. Una pregunta, ¿y las presentaciones no las podría pasar Las en WhatsApp? presentaciones quedan también guardadas en allí en canal de YouTube. Y ustedes tienen acceso a los En videos. la plataforma. Sí, ahí queda. Ahí dice lista de videos de YouTube o algo así. Y entonces ahí usted tiene acceso a todas las clases. Okay, gracias. Muy bien, entonces comenzamos con la asistencia. Ana Isela. Aquí presente. Ok, thank you. Ana y Amilet. Permítame que no puedo, no me deja marcar la asistencia.
No sé si soy yo, pero no se escucha. No, Ah, estoy bueno. pasando ahorita porque al parecer no me deja editar la asistencia. No sé qué le pasa a este formato. Si hace una captura de pantalla, escucha. Hola. Y hace una captura de pantalla. Eso sí, también saben qué podemos hacer. Me envían al grupo de WhatsApp ahí con su nombre presente. Voy a reportar esto. Porque no me dejan registrar. Voy a refrescar. Déjenme hacer esto último. Voy a refrescar. O si no, teacher, es en una página y solo va poniendo como un cheque y va en forma como lo tenga en la lista en la computadora, así sucesivamente. Marca con No, una X, por ejemplo. pero Ajá. me ahorita. Envíeme ahí su presente al grupo de WhatsApp, por favor. Ah, ya comenzaron, excelente. Ya los tengo aquí. Sí, con su nombre. Correcto, Edgardo, Carlos, Jorge, Juan, Carlos, Quintanilla, Ana, Joao, Leiva, pero Leiva, yo creo, sería, si escriben su nombre también, por favor, porque como lo tienen en WhatsApp, a veces solo hay un nombre en diminutivo o solo hay, ¿cómo se llama? Abreviaturas. Lo reenvié, lo Ah, corregí. ok, muchas gracias. Entonces, bueno, dejémoslo así. Yo reporto esto, ya lo voy a hacer. Y vamos a finalizar. Mañana comenzamos nuestras clases, ¿verdad? Ya las comenzamos, pero no en contenido. Ok, un gusto. Have a nice. Okay, good night. Have a nice day tomorrow and see you tomorrow at 9 p.m. See you Okay, tomorrow. take care of you and don't forget Take care. to eat Good pupusas night, and teacher, chocolate. tomorrow. Good All night, right. tomorrow. Good night. Excellent. Bye. See you. Bye. Bye. Mañana. Good night and see you tomorrow. Good night, everyone. No olviden de enviar su asistencia al Good chat. night, Ok, tomorrow. good. Good See night. you.